Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Manuel es fundador de Zeppelin, que es una empresa que está haciendo cientos de millones de dólares de auditorías de contratos inteligentes y de ICOs. Ya les vamos a explicar un poquito mejor qué es todo eso. Como les estaba diciendo, si podés tener seguridad de que una base de datos va a ser confiable, que nadie va a poder hackearla, nadie va a poder alterar los datos, de repente las bases de datos no necesitan estar en un lugar centralizado como un banco o como un gobierno, y eso empieza a posibilitar la Internet del valor, ¿sí? Una Internet en donde empezamos a posibilitar nuevas formas de intercambiar valor, de, por ejemplo, darle un Bitcoin de una persona a otra en distintos lugares del mundo y que se sepa quién se la dio, para quién se la dio, y que eso no pueda ser revertido por nadie involuntariamente. Y eso nos permite también pensar una cantidad de otras cosas, como por ejemplo, bueno, ¿cómo damos los títulos de propiedad? Podemos repensar, por ejemplo, qué es lo que hacen los escribanos, ¿sí? Porque los escribanos en el fondo están dando veracidad de que cierta transacción ocurrió. Si no necesitáramos una persona para eso, una persona idónea, sino que simplemente tenemos una base de datos y de repente podemos hacer las cosas de una forma distinta. Lo mismo para votaciones, o lo mismo podría llegar a ser para, por ejemplo, juicios. Federico Haas está desarrollando Crowd Jury, digamos, con la intención de permitir juicios distribuidos. Entonces puede ser para votación, para el tema de quién es dueño de qué, digamos, puede ser para temas de salud. Podríamos decir, por ejemplo, que yo pongo mi información disponible de salud en un lugar, por ejemplo, mi información de ADN. Hay un startup que se está creando desde Harvard que permite que vos pongas tu información genética, tu código genético, y solo permitas el acceso a determinadas empresas en determinadas condiciones y puedas vender la información, el acceso a la información, pero no necesariamente vinculándote a quién es la persona, sino simplemente que hay una persona que tiene los siguientes padrones de salud, ¿sí? Y de comportamiento, por ejemplo, y tiene este ADN, este genoma. Bueno, para las empresas de salud eso tiene mucho valor, porque pueden empezar a cruzar, bueno, si vos tenés los siguientes genes activos, te podés tener más propensión a determinada enfermedad. Entonces empieza a posibilitar, o por ejemplo, lo que vimos ayer de Ignacio Juárez, que te posibilita, vender tu información de lo que está pasando en el uso de energía en tu casa a través de blockchain. Esto explotó en los últimos años. Es el valor total de las criptomonedas a nivel global. Y bueno, estamos hablando, como dije, de 1.500 criptomonedas. De todas maneras, es algo chico en relación a lo que es el valor total, digamos, que hay en circulación. Si vemos todas las monedas acá, Bitcoin en realidad ya está un poco más para la izquierda acá, pero sigue siendo una fracción, digamos, de lo que es el valor de algunas empresas o del valor que hay en el mercado del oro y demás. Como dije, hay argentinos que están desarrollando, por ejemplo, sistemas de votación con esto. También podríamos utilizarlo para el comercio, entonces podríamos pensar en todas las etapas del movimiento de una mercadería. Podrías tener Internet de las cosas monitoreando qué es lo que está pasando con eso. Por ejemplo, un cargamento de uvas, monitorear la temperatura de lo que está pasando con ese container de uvas, y que automáticamente cuando llegue al puerto de destino, si la temperatura nunca bajó de determinado o nunca subió pasando de determinado nivel, se autorice el pago por ese container de forma automática. Bueno, esto permite reducir los tiempos prácticamente en un orden de magnitud los tiempos de hacer operaciones de comercio exterior. Hoy tenemos tres personas que son muy destacadas en este ecosistema. El ecosistema de la Argentina es uno de los seis mayores del planeta, ¿sí? Por distintos motivos, en buena medida por individuos que comprometidos con este tema. Se desarrolló mucho todo lo que es criptomonedas y blockchain acá en la Argentina y estamos picando en punta. Tenemos a Emiliano Brodsky de Bitfarm, tenemos a Manuel Araos de Zeppelin y tenemos a Diego Gutiérrez Saldívar de RSK Bitcoin Latam. Emiliano, que se va a unir por Skype, básicamente creó la mayor operación de minería de las Américas de criptomonedas.
Manuel creó una empresa que es también una de las empresas líderes a nivel mundial en términos de auditoría de contratos inteligentes, que él ya va a explicar de qué se trata, y está auditando lanzamientos iniciales de monedas. Y Diego desarrolló, impulsó el desarrollo de la comunidad de toda América Latina, viajando a pulmón y organizando conferencias, y también acá en la Argentina, y está creando una plataforma muy interesante que se llama RSK, que ya va a explicar mejor, pero digamos, tiene como, primero va a posibilitar contratos inteligentes conectados a Bitcoin, pero además posibilita operaciones en grandes cantidades, un poco lo que decía Marcos, que le preocupaba sobre Bitcoin, digamos, grandes volúmenes, Marcos Galperín ayer, grandes volúmenes de transacciones a muy bajo costo. Bueno, con eso voy a preguntar primero a ver si tenemos el Skype, no sé si le pueden preguntar a Isa. Ok, ¿ya lo ponemos? Ah, todavía no. Bueno, entonces, si les parece, podemos empezar con Diego. Diego, podríamos empezar con vos, que nos des un pantallazo de cómo surge todo esto y lo que estás haciendo. Bueno, bienvenido, Diego Gutiérrez Saldívar. Gracias. Fíjate a ver si. Buenísimo. ¿Se escucha bien? Sí. Vamos a pasar a la computadora, digamos, a la presentación que está. Están buscando. Perfecto. Claro, porque está fuera de serie, ¿no? Después claro, de sí. Exacto. Bueno, gracias. Contá un poquito. Bueno, sí. Gracias, Nacho, por invitarme. Un poco la charla que yo voy a dar se aleja de Bitcoin como moneda, que es lo que la mayoría conoce o de lo que se habla en general. Y lo que voy a tratar es de darles una visión de hacia dónde va esta tecnología o por qué Bitcoin es relevante para nuestra sociedad. Hay un fenómeno que viene sucediendo. Vamos a ver. Disparo para todos lados. ¿Será que está apagado? A ver. A ver, si nos puede ayudar alguien con el tema del clicker. O me dicen dónde. ¿A dónde apunto? A ver, presta. Yo me ocupo. Ah, porque esté apagado, ¿no? Puede ser que esté apagado, sí. Podría ser un tema. A ver, ahí va. Ahora sí. Ahora sí, listo. ¿Cuál de los dos? Y agarró dos. Listo. Ese no. Dale. Bueno. Digamos, todos los que estamos acá vivimos en una sociedad donde Internet es algo casi ubicuo. O sea, es algo que vivimos cotidianamente y que accedemos casi todos los días y en todos los lugares. Con lo cual, digamos, para ustedes quizás es algo dado, pero hace 20 años atrás, la web, todas las cosas que ustedes usan hoy, Google, Facebook, Tinder, no existía. O sea, era algo que incluso se veía como de ciencia ficción. Y en ese sentido, la información, el acceso a la información, las comunicaciones estaban centralizadas a través de ciertas organizaciones. La opinión la manejaban los medios de comunicación, la información la manejaba la academia o las bibliotecas. Había puntos de centralización para el acceso y para la producción de contenidos, de información, y comunicarse era muy costoso. Y esa Internet que ustedes viven cotidianamente transformó y disrumpió grandes áreas de la vida. Cosas que hoy damos por sentadas, como puede ser Skype, digamos, eran impensables, hacer llamadas internacionales era imposible. Yo me conectaba en las primeras BBS a una BBS que estaba en Francia y costaba, no sé, dólares el minuto. Entonces me bajaba la información que quería y después la veía offline, o sea, desconectado, porque era carísimo conectarse a una base de datos internacional. Con suerte tenías un chat con una o dos personas, a veces cinco. Entonces, piensen en un mundo totalmente distinto al que hoy vivimos. Ahora, a pesar de haber cambiado la industria del entretenimiento, de las comunicaciones, el acceso a la opinión, hay una cosa que la Internet que nosotros vivimos todos los días no pudo transformar, y es la transferencia de dinero o de valor. Hoy en día, cada vez que ustedes compran algo
en online o hacen una transferencia de dinero online, en realidad no están transfiriendo valor. Lo que están haciendo es diciéndole a alguien que transfiera valor por ustedes. Entonces, hoy es una ilusión que el dinero viaja por internet. Cuando ustedes transfieren valor en internet, están diciéndole a los bancos, a las tarjetas de crédito, a una red internacional de transferencia de valor, transferí, sacame plata de mi cuenta y depositásela a alguien más. Si hay algún otro intermediario, otro banco, acordá con ese banco, acordá con la tarjeta de crédito para que la plata le llegue al otro. Pero en realidad ustedes no están en control de su dinero. Y esto no es algo nuevo. De hecho, así es como funciona el mundo desde hace cientos de años. Así es como nosotros íbamos en Venecia a Marco Polo y le dábamos oro y él nos daba un papel, que le ponía un sello y decía, bueno, con este papel vos vas a poder ir a Pekín y hay un flaco que te va a dar más o menos la misma cantidad de oro, menos nuestra comisión. Y así se empezó a construir una sociedad global, se empezó a construir una sociedad donde a través de esos intermediarios de confianza podíamos comerciar con alguien que estuviera en el otro lado del mundo. Y ese mismo modelo es el que nos permitió organizar grandes grupos humanos. Cuando nosotros en realidad estamos votando, estamos transfiriéndole o confiándole nuestro poder político a un tercero que después toma decisiones por nosotros. Y esto era necesario porque hace 300 años ir de una ciudad a otra te llevaba 3 semanas o un mes o meses. Entonces, ¿cómo hacíamos para coordinar un país? ¿Cómo hacíamos para coordinar múltiples ciudades si no era confiando en un tercero que después iba a tomar decisiones por nosotros? Entonces, este modelo de intermediación, de transferir valor a alguien que después toma decisiones por nosotros, es lo que permitió que hoy tuviéramos una sociedad global. Ahora, al mismo tiempo que fue una herramienta, digamos, muy revolucionaria para nuestra sociedad, también hoy sabemos que tiene defectos. Sabemos que por esta interacción, digamos, por estos intermediarios, la mitad de la población del mundo no tiene acceso a los servicios financieros básicos. Hoy tenemos la mitad de las personas que viven en nuestra sociedad están excluidas, son invisibles para nuestra sociedad. Y fundamentalmente es porque la incompatibilidad entre estos sistemas, entre estas redes de confianza, hace que la transferencia entre una red privada, entre un circuito cerrado y otro, sea muy costoso. Entonces, digamos, ese costo se traduce en que la gente que tiene menos dinero en nuestra sociedad no tiene las condiciones para poder pagar una cuenta, el mantenimiento de una cuenta de banco todos los meses, no puede pagar un costo transaccional alto, y lo que tiene que hacer es conformarse con quedar excluida de la sociedad y solo transaccionar con la gente que digamos, está quizás en el círculo inmediato, que además está en las mismas condiciones de pobreza y de pocos recursos que ellos mismos. Y después hay otra dimensión que aprendimos, que es que muchas veces cuando alguien recibe demasiado poder, cuando ese intermediario junta mucho poder, tiene un incentivo muy grande a traicionar esa confianza que depositamos en él. Entonces, ese es otro problema de la representatividad o de la transferencia de valor basada en intermediarios de confianza. ¿Cómo hacemos para confiar que esa persona, cuando tenga un incentivo lo suficientemente grande, no va a empezar a favorecer sus propios intereses y no los míos, que le delegué mi poder político, que le delegué mi poder económico o mi valor económico a ese intermediario? Entonces, la pregunta es, ¿por qué ese internet cambió tantas dimensiones de nuestra vida? ¿Por qué construyó un mundo tan interesante como el que tenemos hoy, donde podemos conocer y aprender lo que querramos, podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo desde la palma de nuestras manos? ¿Por qué no pudo cambiar esto? Y la razón es sencilla, y es que la información digital se puede replicar infinitas veces casi sin costo. Si yo hago un billete de 100 pesos digitales y se los doy a uno de ustedes, ¿cómo saben que no voy a hacer una copia, así como copiamos la música y se la compartimos a nuestros amigos, donde le voy a dar ese mismo billete de 100 pesos a todo el resto? Y esto es aún peor si estamos pensando en un mundo global donde yo les puedo dar,
ustedes están todos cerca, así que se pueden dar cuenta. Dicen, no, espera, Dieguito, me diste, es el mismo que le diste a él o a ella. Pero si yo estoy haciendo eso con alguien que está del otro lado del planeta, no hay manera de seguirlo. Y ese es un poco el problema que la industria de la música y el entretenimiento enfrentó. Y lo que pasó es que tuvieron que cambiar su modelo de negocios. Tuvieron que sacar a los artistas de nuevo a hacer shows. Tuvieron que dejar de cobrar solo por imprimir un pedazo de plástico, que ustedes no deben conocer, pero que era como se distribuía la música hace 20, 25 años, en CDs. Entonces, esto, digamos, es el impedimento fundamental para poder tener valor. Cuando uno tiene valor, lo que vos necesitás es escasez. Y la internet de la información que nosotros vivimos es abundante. Lo que hace es hace que todos podamos acceder a la información, que la información crezca, se replique y sea libre. Y cuando uno tiene valor, lo que uno quiere es lograr escasez. Y la realidad es que esto no tuvo solución durante mucho, mucho tiempo, hasta que hace casi 10 años pasó algo increíble. Y alguien que nadie sabe quién es, que es totalmente anónimo, que se llama Satoshi Nakamoto, creó algo increíble, que es el Bitcoin. Algunos dicen que Satoshi Nakamoto es un homeless que vive en el subte de Tokio. Pero a mí no me consta. Y la realidad es que cuando yo digo Bitcoin, seguramente muchos piensan que Bitcoin... Dicen, pero Bitcoin es una moneda, ¿qué tiene de nuevo, qué tiene de interesante una moneda? Es una moneda digital, está bien, hay monedas físicas. Y está bien, yo siempre pongo el Partenón, porque tenía un profesor de Historia del Arte, qué raro tener Historia del Arte en la secundaria, pero el señor este, si ustedes van ahora a Grecia, van a ver un montón de piedras, y él siempre decía, uno ve lo que conoce, entonces, si uno va al Partenón y sabés ¿qué pasó ahí? ¿Sabés qué parte tan importante de nuestra historia y de la cultura occidental se construyó en ese lugar? Lo ves con otros ojos. Si no, lo que ves son un montón de piedras. Y con Bitcoin es lo mismo. Y nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es tratar de entender las cosas nuevas en base a lo que ya conocemos. Y por eso pensamos que Bitcoin es solamente una moneda. Así como... En los inicios de las PCs, la gente pensaba que las PCs eran máquinas de escribir en esteroides. Y hoy sabemos que se puede hacer un poquito más que eso. Y hay un señor muy, muy inteligente, que es un premio Nobel, digo, para que no se sientan mal, de que solamente ven en Bitcoin una moneda, que se llama Paul Krugman, que en los 90 dijo que Internet, esa Internet de la que yo venía hablando, iba a tener la misma relevancia, iba a cambiar el mundo de la misma manera que la máquina de fax. Que obviamente no saben lo que es una máquina de fax acá, pero no importa. Digo, para entender, digamos, que incluso siendo brillante, cuando viene la disrupción, cuando viene el cambio, es muy difícil verla. Muy difícil verla venir, porque nosotros vemos lo que conocemos. Y es cierto que Bitcoin es una moneda y hay gente que la usa como medio de pago. Y básicamente la gente que usa Bitcoin como moneda lo usa porque es muy barato pagar. Hoy, bueno, el costo de Bitcoin fue subiendo, pero hay otras criptomonedas que siguen siendo muy baratas y te permiten mandar cualquier cantidad de dinero, no importa el monto, por 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar. Entonces, ya de por sí eso es disruptivo. Es decir, bueno, tenemos el Skype del dinero. Si yo quiero hablar, tener una videoconferencia con alguien en Siberia, hoy puedo. Hace 20 años no podía ni hablar por teléfono porque me costaba una fortuna. Ahora, hasta que Bitcoin apareció, si yo quería mandarle 100 pesos a esa persona en Siberia, tenía que pagar 25, 40 dólares y rezar que el sistema bancario hiciera que la plata llegara a Siberia. Hoy puedo. Entonces, ese es un primer cambio que Bitcoin hace. Bitcoin crea el primer sistema de transferencia de valor, de dinero, global, sin intermediarios, y que puede llegar a cualquier parte del mundo y donde cualquier transferencia de valor que yo haga, nadie la puede frenar. Yo estoy en control de mi dinero. No tengo que pedirle a nadie que saque plata de mi cuenta y la deposite en la cuenta de otros. Pero Bitcoin es mucho más. Y yo les dije que iba a hablar de Bitcoin en otras dimensiones. Y Bitcoin, en realidad, tiene tres tecnologías que son revolucionarias y que habilitan la construcción de algo mucho más interesante. Una es el blockchain, que es la que van a escuchar más seguido. Digamos, yo para simplificar cómo
la explicación de un blockchain, hice este gráfico para que todos entiendan fácil qué es un blockchain. Está bien, no, es una broma, esta no es la explicación fácil. Pero esto es lo que van a encontrar, digamos, que es un blockchain, porque eso también es parte de que la tecnología es tan nueva, que es el dominio de los nerds. O sea, nosotros, yo soy un nerd igual, pero digo, todavía hablamos en términos súper técnicos. Y si uno quiere pensar en qué es un blockchain no es más ni menos que una especie de libro contable, un libro de registro, que tiene todas sus hojas conectadas o encadenadas con la anterior. Entonces, lo único interesante que tiene un blockchain es que es como decía Nacho, es una base de datos que, donde si yo cambié una hoja hace 30 hojas atrás, lo que hace es que todas las hojas que siguen se cambian. O sea, yo no puedo cambiar una coma sin que sea evidente que cambié esa coma. Porque cambié una y cambian todas las hojas posteriores. Entonces, eso es un blockchain. O sea, el blockchain tampoco es tan revolucionario de por sí. Solo no es revolucionario. El blockchain solo es una base de datos. Ahora, Bitcoin además agregó un elemento más, que es que dijo, para poder crear una nueva hoja en ese libro contable hay que invertir plata. Entonces, en la prueba de trabajo, en realidad hay que invertir proceso de computacional y ese proceso computacional cuesta comprar equipamiento y cuesta electricidad. Entonces, hay un incentivo económico donde el que hizo toda esa inversión, gastó plata para poder crear una nueva hoja del libro contable, tiene un premio por hacerlo, pero si no cumple las reglas de este libro contable, pierde el premio. Entonces, digamos, Bitcoin le agregó una dimensión. No solamente es tecnología, sino que hay incentivos económicos para que la gente se mantenga honesta. Y cuando uno se pone a beber la sociedad, te das cuenta que, en general, tener buenos incentivos económicos es lo único que hace que la gente se mantenga honesta, lamentablemente. Aunque todavía hay idealistas que creen que los valores también son importantes, pero en la práctica, cuando uno quiere coordinar grandes conjuntos humanos, la mejor manera es tener incentivos alineados, incentivos positivos y negativos, para que la gente cumpla las normas del acuerdo social, el pacto. Y Bitcoin hizo eso de una manera que es totalmente basada en tecnología y que no depende de intermediarios. Y eso es revolucionario, porque eso lo que nos permite es construir el próximo salto en la escala social, en términos de que si nosotros escribimos un acuerdo y nos sumamos a ese acuerdo, sabemos que ese acuerdo se va a cumplir 100% como nosotros lo definimos. Y no hay nadie en el medio que pueda cambiar ese acuerdo para su propio beneficio. Entonces, reglas claras para construir una sociedad más transparente. Eso es lo que nos trae Bitcoin. Y después, esta base de datos, podríamos decir, bueno, tengo todas estas reglas, hay que gastar plata y demás, pero si la tengo en un solo servidor, y bueno, de nuevo, es una base de datos. Entra un hacker a ese servidor, la cambia, y aunque yo me doy cuenta que cambió, no puedo hacer nada porque no tengo otra copia con la cual cotejar. Entonces, hay algunos que dijeron, bueno, ponemos una copia en muchos servidores que confiamos. Entonces, si el hacker cambia hasta un tercio de las copias, yo sé que los otros dos tercios tienen la copia que sirve. Y ahí nacieron los blockchain federados. Pero Bitcoin fue un paso más allá y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que cualquiera pueda tener una copia. No me importa, yo no necesito confiar, porque lo que voy a tener son miles de copias. Y mientras la mitad más uno se mantenga honesta y siga las reglas, yo voy a saber cuál es el blockchain que sirve. Entonces, blockchain creó lo que se llama un protocolo de consenso descentralizado, donde miles de servidores que no confían entre sí y donde ustedes pueden ser parte y se pueden bajar el blockchain de Bitcoin ahora mismo, están todo el tiempo guardando una copia de esa base de datos y certificando que esa copia se mantiene y cumple las reglas. Entonces, la combinación, digamos, después hay gente que hizo blockchains privadas, donde solo acceden los que están autorizados, blockchains licenciadas, donde pueden solamente escribir nuevas cosas los que están autorizados, pero pueden leer otros. No sé, una red de bancos que quiere que los reguladores puedan ver lo que está pasando, sería una blockchain licenciada. Y Bitcoin lo que dijo es, yo voy a mantener la filosofía neutral, abierta, que tiene la Internet de la información, y voy a permitir que cualquiera pueda leer y escribir en este libro contable distribuido y global. Si juntamos una blockchain abierta, protegida por una red descentralizada, estamos ante el nacimiento de algo único, que es la Internet del valor. Es un Internet que, al igual que la Internet de la información, permitía a cualquiera postear un blog o postear en Twitter lo que él pensaba o lo que ella pensaba sin tener que pedirle permiso a nadie,
La Internet del valor nos permite transferirle valor a cualquier persona sin tener que pedirle permiso a nadie. Entonces, esto es lo que Bitcoin trae, que es totalmente revolucionario. Y así como la Internet de la información se construyó por capas, primero hicimos que dos computadoras hablaran, después hicimos que dos personas hablaran, después hicimos que pudiéramos compartir conocimiento, y después, muchos años después, alguien dijo, bueno, voy a hacer redes sociales, voy a usar esta misma base para compartir, en lugar de conocimiento científico, para compartir a dónde fui anoche y las fotos del bar. Entonces, digo, lo que hicimos fue crear las tecnologías, las capas de comunicación, y después alguien empezó a construir su propia combinación con esas mismas tecnologías. Surgieron patrones emergentes. Y la Internet del valor también se va a construir de esa manera, y en ese sentido, la capa principal es la capa de almacenamiento de valor, o sea, donde nosotros queremos que el valor quede guardado y que nadie lo pueda perder, y eso es Bitcoin. Bitcoin lo que se encarga es de ser muy seguro para el atesoramiento de valor, pero Bitcoin, para ser seguro, sacrifica flexibilidad. Entonces, no podés hacer acuerdos entre las partes complejos. Los acuerdos en Bitcoin son sencillos. Entonces, hace algunos años nació Ethereum, que trajo el concepto de los contratos inteligentes. Y ahora voy a contar un poquito más, voy a dar un ejemplo para entender un contrato, cómo funcionan los contratos inteligentes. Y en ese sentido, RSK, la compañía que creamos en Argentina con mi equipo, lo que hizo fue traerle contratos inteligentes a Bitcoin. También está es una segunda capa. Y después sobre eso, después, cuando empezamos a pensar cómo hacer para que esto lo puedan usar miles de millones de personas, te das cuenta que hay que simplificarlo. Hoy, si alguno mandó alguna vez una transacción Bitcoin o tiene una billetera Bitcoin, levante la mano. Ah, bastantes. Tenemos bastantes Bitcoiners acá. Bueno, si vieron lo que es eso, es tipo, es un choclo de letras y números la dirección donde vos mandás los Bitcoins, con lo cual es bastante difícil que la señora que va al supermercado pueda, digamos, transaccionar con Bitcoins. Entonces falta, por ejemplo, hacer un sistema para que podamos, ustedes en vez de mandar plata a una lista de números y letras, le manden plata a Dieguito. Entonces, simplificar cómo se envía el dinero. Después, las tecnologías blockchain son muy seguras, pero sabemos que son muy caras. Entonces, un costo de una transacción quizás vale un peso. Bueno, para algunas cosas está bien, para otras cosas pagar un peso cada vez que haces una transacción es muy caro, o 5 pesos. Entonces hay que hacer unos sistemas de pago que usan el blockchain, pero que no guardan todas las transacciones, sino que guardan una cada tanto, donde se va actualizando el saldo que cada uno tiene en su cuenta. Bueno, esos son pagos, redes de pagos off-chain. Y así como eso hay un montón, hay 3 o 4 componentes más que cuando estén todos, digamos, juntos, funcionando, mucho de esto se está construyendo hoy, todavía no está terminada esta Internet del valor, lo que va a habilitar es que cualquiera desde su casa, el día de mañana, pueda ser el banco del futuro. Pueda construir un banco, programarlo, y si está bueno ese banco, la gente va a decir, bueno, yo en vez de tener la plata en Santander, la voy a tener en el banco que hizo tal persona. Y si eso funciona bien, lo interesante es que otros van a usarlo. Y en el mismo acto de suscribirte a ese nuevo banco digital descentralizado, vos vas a estar pagando el costo también de la plataforma. Con lo cual, esa persona que tuvo una buena idea para hacer un producto financiero, para darle servicio, como yo decía, a los desbancarizados, va a poder pasar de tener 10 usuarios, que son los amigos de él, a tener 10 millones de usuarios sin que tenga un peso. Lo único que va a tener son las ideas en su cabeza y va a haber construido algo que le dé valor a alguien, y un sistema de transferencia de atesoramiento de valor que le dé valor a alguien. Entonces, esto genera un nivel de competencia en el sector financiero que hasta hoy era imposible de lograr. Y para bajar esto un poco a tierra, que hay un par que se me durmieron ahí en el camino, entonces yo siempre doy este ejemplo. Yo digo, bueno, si todos los que estamos acá ponemos plata, nos podemos comprar un autito de estos que son autitos inteligentes, que se manejan solos. Yo le programo una billetera a Bitcoin, digamos, y el autito empieza a circular, lo pintamos de taxi y empieza a levantar pasajeros. Abre la puerta el pasajero y le dice, bueno, te cobro por segundo, porque podemos abrir un canal de pago donde le cobramos por segundo. Se bajó y el canal de pago se cierra y el autito sigue circulando. Cuando ve que se va a quedar sin nafta, dice, bueno, me voy a la estación de servicio, carga. Cuando el tanque le dice, los sensores del tanque le dicen, está lleno, le paga a la estación de servicio y sigue circulando.
Y una vez por mes nos distribuye, o todos los días nos distribuye a todos, la ganancia proporcional por lo que pusimos para comprar el auto. Eso es, esa lógica de negocios para manejar todas las transacciones y las interacciones es lo que se llaman los contratos inteligentes. Que si lo quisiéramos llevar al funcionamiento de nuestra sociedad, básicamente nuestra sociedad tiene un lenguaje de programación que es la ley, tiene los programadores que son los abogados, que cuando hacen un programa, que en realidad es un contrato legal, están programando reglas de negocios o reglas de programación. Y después tiene una computadora que ejecuta eso, que es el sistema judicial, que se dice, bueno, si vos te vas del contrato, si no seguiste las normas, te dice, bueno, esto está mal ejecutado, te ejecuta a vos. Entonces, básicamente, es esa misma lógica, hoy con una red descentralizada podemos tener un sistema judicial que no confíe en las personas, sino que confíe en un sistema totalmente autónomo y descentralizado, que sabemos que las reglas y esos acuerdos que nosotros programemos se van a cumplir 100%. Bueno, acá el autito lo que hace es eso. Nosotros le programamos su funcionamiento y él cumple con ese funcionamiento. Ahora podríamos hacer cualquier cosa. Podríamos programar un banco. Podríamos programar un estado. Podríamos decir, bueno, hagamos la municipalidad de alguna ciudad que nos guste y programamos todo el funcionamiento de la municipalidad en un contrato inteligente y sabemos que se va a cumplir tal cual. Obviamente, el problema es, como en la vida real, cuando hay excepciones, y ahí, por ejemplo, CrowdJury trabaja sobre eso. ¿Cómo hacemos cuando las cosas no salen según lo preprogramado? Y seguramente ahí vamos a seguir necesitando al criterio humano para resolver los problemas. Lo interesante de esto es que todo lo que describí en este autito y demás existe hoy. No hay nada de lo que yo describí que no se pueda hacer hoy. Obviamente, lo que van a faltar son pasajeros dispuestos a subirse al bicho ese, pero bueno, ya va a llegar. Y finalmente, yo les hablaba de patrones emergentes, y este es un tema que a mí, en particular, como mencionaba, me preocupa mucho, que es el tema de qué hacemos con las miles de millones de personas que hoy están fuera de nuestra sociedad y que son invisibles para nuestra sociedad. Y hay un patrón emergente que para mí es revolucionario, que es, nosotros con esta tecnología podemos crear identidades digitales, digamos, y esas identidades digitales pueden empezar a acumular reputación. Así como hoy ustedes acumulan reputación en Uber, en Airbnb o en Mercado Libre, pero esa reputación que ustedes acumulan hoy se la quedan las empresas y en realidad esa reputación le pertenece a las personas. Nosotros con blockchain podemos crear la identidad y que cada vez que hagamos una transacción esa reputación, esa evaluación de nuestro accionar sea nuestro. Entonces, podemos empezar, gente que no tiene nada de valor que poner como colateral, no tienen una casa o un auto para que un banco les abra una cuenta, pueden usar su comportamiento, su forma de ser, como valor para que alguien confíe en ellos. Entonces, si este granjero viene hace muchos años plantando, digamos, no sé, papas, y lo hace bien, y vende su papa, y con eso compra nuevas herramientas, y con eso se capacita, digo, él, con toda esa construcción reputacional, puede mostrar que es una persona confiable. Y puede ir y pedir un micropréstamo a un banco de China, y al banco de China no le va a importar quién es él, en términos de lo que una nación dice que es él. Porque va a saber cómo él se comporta, que es mucho más importante que una identidad que es un número. Entonces, esa identidad reputacional lo que va a construir es una sociedad realmente global, donde lo importante va a ser no tanto quién dicen que somos, sino cómo nos comportamos. Y si sumamos esto a un factor que está pasando en nuestra sociedad, que es que la mitad de la población que está desbancarizada va a tener acceso a un teléfono inteligente para el 2019-2020, estamos ante la posibilidad de construir un sistema financiero inclusivo, de darle a toda esta gente una identidad, algo de valor, con lo cual puedan interactuar con el resto del mundo y construir una sociedad mucho más equitativa e integrada. Gracias. Contar dos minutos lo que estás haciendo con RSK y también cómo armaste la comunidad de Bitcoin, qué es lo que tenemos acá en la Argentina en ese sentido. Sí. Bueno, el RSK, bueno, la comunidad Bitcoin la empezamos a construir en el 2012.
Y empezamos, bueno, yo cuando, en el 2012 me di cuenta que Bitcoin iba a cambiar el mundo, en mi opinión, obviamente, ¿no? En esa época era como incierto cómo eso se iba a desarrollar. No era muy claro, pero yo dije, yo venía buscando formas de construir sociedades de pares, organizaciones. Yo creía que la concentración de poder era uno de los problemas mayores que tenía nuestra sociedad. Y cuando vi Bitcoin dije, ah, esta es la herramienta para poder construir sociedades más inclusivas o donde la concentración de poder no fuera tan fuerte. Entonces dije, bueno, estas tecnologías disruptivas no hay manera de entenderlas, excepto haciendo cosas. Entonces me puse a hacer todo lo que había en Bitcoin. Me compré una PC con una GPU, que en esa época usábamos placas de video para minar, y dije, bueno, me pongo a minar Bitcoins. Después de eso, me juntaba en los cafés con la gente y le compraba Bitcoins o le vendía Bitcoins para ver quién estaba, porque decía, ¿qué tipo de personaje estará usando esto? Y en el 2013, bueno, a fines del 2012, Wences Casares, con quien somos muy amigos de nuestra otra vida en la web, cuando emprendimos en la web en los 90, hizo un meetup a fin de año y yo le dije, che, Wences, si no te jode, ¿por qué no me pasás el meetup a mí que yo quiero empezar a armar la comunidad? Y organicé el primer encuentro en febrero del 2013. Y vinieron mis dos socios de la ONG, Rodolfo y Franco, y también me dijeron, che, yo también quiero armar comunidad. Ellos tienen historias coloridas también. Rodolfo tenía bitcoins.com, que lo había registrado en el 99. Así que no es Satoshi Nakamoto, pero la vio. Y ahí empezamos a encontrarnos una vez cada 15 días, cada mes. Bueno, con Manu nos conocimos en esos encuentros. Y esa comunidad en realidad es la que dio nacimiento a todos los emprendimientos que hay. Yo un poquito, digamos, megalómano, tipo en las primeras reuniones con Rodolfo y Franco, les dije, muchachos, yo quiero armar una red Bitcoin latinoamericana, quiero que tengamos comunidades en toda Latinoamérica. Entonces Rodolfo dijo, ay, ¿por qué no arrancamos con hacer una conferencia Bitcoin latinoamericana a fin de año como un primer punto de convocatoria? Y yo empecé a viajar por Latinoamérica, a armar los primeros meetups en Chile, en Uruguay, a contactar gente en otras partes. Y bueno, y a esa conferencia Bitcoin latinoamericana vinieron personas de todo el mundo y armamos como una primera reunión donde hubo 20 representantes o interesados en el mundo Bitcoin de Latinoamérica. Y así es que, digamos, seguimos construyendo. En el 2014 armamos el Bitcoin Center, que es un edificio que les recomiendo que vayan, que está en Marcelo T. Alvear y Reconquista, donde hay 10 startups relacionados con la tecnología Bitcoin. Y así fuimos construyendo y, como decías vos, hoy Argentina es una de las comunidades más grandes, digamos, en todas las dimensiones. Te diría, quizás no tanto en la parte de compra y venta de Bitcoin, que ahí quizás Brasil o México son más grandes en Latinoamérica, pero a nivel mundial, en términos de desarrollo de emprendimientos, desarrollo de comunidad, Argentina está entre las 6 comunidades más grandes del mundo y los emprendedores argentinos en el mundo blockchain y Bitcoin son muy respetados. O sea, tenemos muchos proyectos de escala global y regional que salieron de acá. Así que probablemente los Mercados Libres o incluso los Googles de este ecosistema, haya algunos que salgan de Argentina. Y bueno, y al día de hoy seguimos construyendo, poniendo la BitConf, la rotamos por toda Latinoamérica, la llevamos a Río de Janeiro, la pasamos mal igual en el camino, digamos. ¿Y RSK? Bueno, y RSK, digamos, una de las cosas, como yo decía, yo quería habilitar la inclusión financiera y me di cuenta que para hacer un sistema financiero inclusivo necesitábamos contratos inteligentes. Ethereum tomó el camino de construir toda una red separada de cero. Y yo en octubre del 2014 sentí que ese camino de construir una red aparte y construir una moneda aparte iba a llevar mucho tiempo. Entonces me junté con Sergio Lerner y con su equipo, y yo tenía mi equipo con el que veníamos trabajando. Y le dije, ¿por qué no traemos contratos inteligentes a Bitcoin? ¿Por qué no aprovechamos la red de seguridad que tiene Bitcoin, la infraestructura que tiene Bitcoin, que es la red más grande del mundo? ¿Por qué no usamos la aceptación que tiene Bitcoin, porque era la criptomoneda más aceptada en el mundo? Y nos enfocamos en traer contratos inteligentes a Bitcoin. Y bueno, o sea, los 5 socios originales decidimos unir fuerzas.
Y en enero del 2016 levantamos la primera ronda de inversión. Con eso hicimos la prueba de concepto, que la lanzamos en noviembre del 2016. En marzo del 2017 levantamos la segunda ronda de inversión. Con eso, hace un mes acabamos de lanzar la red productiva. O sea que hoy es una realidad que hay contratos inteligentes en Bitcoin gracias a RSK. Y bueno, y ahora nos queda seguir el camino de traer casos de uso y hacer realidad esta transformación social que creemos que esta tecnología puede traer. Así que eso es todo. Espectacular. Muchísimas gracias.